Muy buenos días, Honduras. La elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el órgano máximo del Poder Judicial, ¿significa necesariamente el primer paso en la reconstrucción del Estado de Derecho? ¿Son, con este sistema de elección, los honorables magistrados los que constituyen una corte verdaderamente independiente? Busquemos las respuestas esta mañana en el foro Hablemos con Hechos. Recibo con mucho agrado la visita de un distinguido jurisconsulto del foro hondureño, el abogado Juan Carlos Barrientos. Bienvenido, doctor Barrientos. Muchas gracias por su gentil invitación y para mí es un verdadero honor estar aquí. Empecemos por una rapidísima y casi telegráfica evaluación de la actual Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo califica estos 7 años que han pasado? Pues yo los califico regulares. Regulares porque los problemas ingentes del Poder Judicial, que son la mora judicial, persiste. Hay jueces que tienen hasta 1,000 expedientes. Justicia tardía no es justicia. Los trámites judiciales se tardan una barbaridad de tiempo. ¿Sí? Y ese mal no lo pudo corregir esta Corte Suprema. Empecemos por identificar. Usted está todos los días en los tribunales, ¿no? Pues casi todos los días. Casi todos los días. Y yo en carne propia he sufrido lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Y muchas veces uno se molesta, pero usted ve que los juzgados pasan congestionados totalmente de gente y demandamos más jueces. La mora se resuelve con más jueces y con una inspección de tribunales que sea efectiva, de manera de que cuando un juez esté dilatando un proceso, porque hay jueces que lo dilatan, ¿sí?, a propósito, ¿verdad? Sí. Que entonces venga la sanción correspondiente. Asumo perfectamente ese precepto, ese concepto suyo de que justicia tardía no es justicia, refiriéndose básicamente a la mora judicial. Pero más allá de la mora judicial, ¿la calidad de la justicia que se ha impartido en los últimos tiempos? Bueno, la calidad de la justicia varía. ¿Por qué le digo esto? Porque los jueces no tienen en determinado momento una uniformidad al momento de fallar. Entonces un juez le falla de una manera, otro juez le falla de otra. Y hay jueces que son muy buenos, porque yo siempre he dicho que no podemos a todo mundo echarlo en el mismo saco y decir que todos son malos. No, hay jueces que son muy buenos, pero hay otros que son unos delincuentes. Son unos delincuentes con toga que básicamente trafican con la justicia. Es bastante pesado lo que usted me está diciendo, doctor. ¿Hay jueces delincuentes? Hay jueces delincuentes. Jueces que en determinado momento prevarican, pues se venden al mejor postor y en determinado momento se corren rumores de que algunos de ellos inclusive están con el beneplácito de las más altas autoridades de la Corte. Quiero entenderlo exactamente, sin que en mi cabeza vayan a surgir elucubraciones que no correspondan a lo que un usuario del sistema judicial como usted está aseverando esta mañana. ¿Hay funcionarios judiciales en este país que para que el proceso avance necesitan ciertos lubricantes para los ejes de la carreta? Así es, así es. Y no solamente jueces, sino que también escribientes, secretarios, receptores. Si usted quiere que le vayan a citar a un fulano y que la cita sea pronta, rápida y efectiva. Debe usted, haber un estímulo debe, numismático de por medio. Debe de haber un estímulo. Si usted quiere que su expediente vaya rápido y que no le hagan ahí alguna trampa, uh-huh, usted también tiene que mantener aceitado el sistema. Como decía aquel antiguo abogado del programa Platicando con mi barbero, que no sé si usted lo habrá escuchado alguna vez. Era fanático de ese programa. Como decía aquel magnífico abogado que mantenía su máquina de escribir sobre unos quintales de frijoles en el mercado, para que tu caso camine, le decía, tenés que mandarle alguna cosita al juez. Le decía el usuario, el cliente, el representado, podría mandarle una montuquita. Le decía, bueno, ahí caminaría un poco. Y si le mando dos, bueno, ahí sería dando saltos, lo que en derecho conocemos como ad effectum cangurus.
Humor aparte, más o menos de eso me está hablando. Así es, de eso le estoy hablando. Y si usted dice que entre los funcionarios del Poder Judicial ocurren ese tipo de trafisondas y ese tipo de tratos oscuros por debajo de la mesa, ¿me está diciendo que también de ello tienen conocimiento al más alto nivel? Pues deberían de, por lo menos, tener conocimiento, porque me parece a mí de que existiendo la figura del inspector de tribunales y existiendo, por ejemplo, la carrera judicial, donde hay una escala de mando de todos los jueces y magistrados, y en la cúspide de la escala están los magistrados de la Suprema Corte, entonces me parece a mí insólito de que en un ambiente como ese, que no es tan amplio, es un ambiente reducido, porque el ambiente judicial es un ambiente más reducido que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que es algo más amplio. Desde luego. Pero ahí me parece a mí insólito que no se tenga en determinado momento conocimiento o rumor, por ejemplo, de algo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las valoraciones que usted y otros profesionales del derecho tienen sobre el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial? Me encantaría que al regreso de la pausa me aportara esas respuestas, ¿le parece? Claro que sí. Nos detenemos nada más un par de minutos. Abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, ¿qué le ha parecido este proceso de selección, de preselección, primero en la Junta Nominadora de postulantes a la Corte Suprema de Justicia y luego lo que ha ocurrido en el Congreso hasta ahora? Mire, para mi criterio, la Junta Nominadora y ese procedimiento está fallido. La Junta Nominadora se fundó en el año 2002 con el objeto, o se estableció, de despolitizar la elección y volverla como más técnica, más académica. Sin embargo, yo siento que ha fallado en sus propósitos. La Junta Nominadora también está llena de política por los órganos que conforman la Junta. Y le voy a partir de dos. El Colegio de Abogados es un ente eminentemente político. Ahí hay, antes habían dos frentes, uno claramente identificado con el Partido Nacional y otro con el Liberal. Y ahora hay un tercer frente que está identificado plenamente con Libre. Y entonces ahí, lógicamente, la elección del representante es una elección política. De hecho, la persona que eligieron para que el Colegio de Abogados fuera la Junta Nominadora, un activista evidente de Libre. Entonces, lo mismo ve usted con la Asociación de Trabajadores. Los sindicatos ya perdieron toda la fuerza que tenían antaño. Y ni hacen asamblea, de dedo nombran al representante. Uh-huh. La sociedad civil es un zaperoco el que hacen ahí, donde el ministro de Gobernación termina manipulando y terminan eligiendo gente que de repente no representa los intereses de la sociedad civil, porque aquí es muy dado que la gente diga, yo soy de la sociedad civil, dice, yo represento a la sociedad civil. Y dice usted, ¿yo cuándo le di a este representación para que hablara en nombre mío? Y entonces ve usted, por ejemplo, que este, el comisionado de los derechos humanos, ¿qué tiene que andar haciendo ahí? Si este no es un tema de derechos humanos. Y actualmente, por ejemplo, el comisionado responde a intereses de un partido político que fue el partido que lo eligió. Ah, y el colmo de los colmos, la Corte Suprema tiene representante. Si usted está eligiendo magistrados a la Corte, ¿qué tiene que andar haciendo ahí un representante de la Corte? Que evidentemente va a responder a los intereses del presidente de la Corte del momento. Entonces, le doy la más cordial bienvenida al programa que se incorpora a nuestra conversación. Otro distinguido miembro del Foro Hondureño, el abogado Félix Ávila, experto en derechos humanos, abogado penalista. Es un gusto tenerle aquí, doctor Ávila. Un gusto, don Darío, estar aquí en este programa. Un saludo para mi colega, don Juan Carlos Barrientos. Un honor estar aquí en este programa. Igualmente. Casi con telegramas, doctor Ávila. ¿Se puede construir
un Estado de Derecho o se puede reconstruir un Estado de Derecho a partir de la elección esta a la que asistimos de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, gracias. Mire, es que como se habla tanto de Estado de Derecho y muchas veces se distorsiona o se disfigura la expresión, y si entendemos que el Estado de Derecho es el respeto absoluto, en principio, a la ley. Y por otra parte, el Estado de Derecho significa el sometimiento del poder mismo, o sea, del gobierno a las leyes, el respeto a las leyes. En ese orden de ideas, yo creo que en teoría, Honduras siempre ha tenido un Estado de Derecho, porque ha estado formado el Estado por tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto el Poder Judicial, que siempre se le ubica como el tercer poder del Estado. Yo me acuerdo que cuando estuve, desde que era estudiante, se nos enseñó que no había que hacer esa distinción y esa categoría de primer poder, segundo poder y tercer poder, sino que por lo menos se nos enseñó y es una presunción de los diputados presumidos, claro, diciendo este es el primer poder del Estado, como la de los periodistas decir son el cuarto poder. Claro, y entonces los poderes del Estado son iguales, es más, así es. Dentro de una, vamos a decir así, de que de repente es el poder que controla a los otros poderes. Desde luego. Pero imagínese usted, ¿verdad?, diciendo nosotros aquí que es el tercer poder del Estado, la Cenicienta. ¿Por qué? Porque realmente así se le ha tenido. Un poder del Estado con un presupuesto que en la Constitución se estableció un 3% y costó muchos años. Es más, en la propia Constitución se estableció un artículo transitorio donde decía que ese 3% se iba a dar gradual y progresivamente, hasta que al fin se quitó esa disposición y quedó así. Bueno, entonces volviendo al tema, decía de que hemos tenido un Estado, o sea, donde se respeta el Estado de Derecho, en teoría. Ahora bien, la realidad es otra situación, donde no se respetan los otros poderes, que el Poder Judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia especialmente, ha sido utilizado. Es decir, el gran poder que tiene el Poder Judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia como tal, no ha sido utilizado para controlar a los otros poderes y para garantizarle a usted, a mí, al abogado, a todos, los derechos y libertades fundamentales que tenemos, sino que más que todo ha sido para beneficio de los grupos de poder, partiendo por los partidos políticos primero y luego después por grupos de poder en general. Esta elección, con sus particularidades, con la intervención de Libertad y Refundación ya de manera protagónica, siendo el partido en el gobierno, con todo lo que ha ocurrido en el Congreso, a ojos de toda la ciudadanía, ¿nos garantiza que a partir de ahora tendremos un Poder Judicial independiente? ¿Sí o no? Bueno, yo diría, la respuesta, así como usted me la pone, es como cuando estamos ante el tribunal, que la pregunta nos dicen, no puede hacer esa pregunta, sí o no, porque es una pregunta que solo tiene pregunta cerrada. Muy bien. Entonces, es bien difícil decirle que va a haber una garantía, porque igual ha ocurrido en años anteriores, en periodos anteriores, donde siempre se nos dice, bueno, esta es la mejor corte, y después se dice otra cosa. Yo he visto los miembros, los futuros miembros de esa Corte Suprema de Justicia, si tomamos en cuenta que 45 y ahora ya se ha reducido a un número que probablemente van a ser los miembros de la Corte Suprema, conozco a la mayoría de ellos, prácticamente a todos, y realmente son personas respetables. Y por supuesto, si a ellos se les lleva ahí por medio de los partidos políticos, pero no se someten, ellos deben respetarse a sí mismos, entonces, lógicamente, de que podrá ser una Corte Suprema de Justicia, o sea, la cabeza del Poder Judicial, que podría ser garantía de un Estado de Derecho. Pero, señor Vanegas, el detalle es que, como hace muchos años alguien dijo respecto a qué se necesita para que un, que viene siendo lo mismo que un fiscal general, cuando se quería establecer la Fiscalía General de la Nación, porque no la había y se les preguntó a un costarricense, ¿qué se necesita para que un fiscal general sea independiente? Y la respuesta es sencillo, que quiera hacerlo. Entonces, ¿qué se necesita para que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sea independiente? Un magistrado es que quiera hacerlo. Y en algún momento, de repente, yo me acuerdo de que ya han habido casos en los cuales
magistrados, por lo menos me acuerdo de una magistrada que renunció en los primeros o el primer año, dos años, precisamente porque consideró, y ella lo expuso, de que no podía estar en un tribunal donde de repente no lo iban a dejar ser independiente, Blanca Valladares. ¿Y usted, don Juan Carlos, cree que estamos asistiendo al nacimiento de una corte verdaderamente independiente? No, mire, el hecho que el Libre está interviniendo ahora en estos procesos no garantiza independencia total. Recuerde que la elección es política. La elección es política y mientras no encontremos otro mecanismo que no vuelva política la elección y que no sea, como ha sido hasta el momento, una repartición entre los partidos políticos, usted no puede hablar plenamente de independencia, aunque, como dice el abogado Ávila, se trata de personas respetuosas, personas que están comprometidas con su cargo y que realmente van a mantener la majestad de su nombramiento. ¿Y de qué otro sistema me está hablando usted sin pasar por el Congreso? Bueno, es que hay sistemas donde usted puede, por ejemplo, controlar al mismo Congreso a través de la selección. Vaya, me decía a mí, por ejemplo, una persona, ¿qué tal que realmente reformaran la ley y dijeran de que en vez de ir 45, la Junta Nominadora va a mandar, por ejemplo, a los 15 que saquen los 15 mejores calificaciones dentro del proceso? Ajá. Los 15 mejor calificados son los que van. Y entonces el Congreso, ¿qué le va a tocar? Votar por esos 15, ¿no? Sí, porque no hay otros, solamente esos. Ajá. ¿Y esos 15 cómo van? Van porque fueron seleccionados de la mejor manera, porque sacaron las notas más altas en todos los exámenes, en todas las pruebas. Así de sencillo. ¿Ve usted, por ejemplo, cuando la Junta Nominadora envía a los 45, que los envía con puntuación? Y dice, por ejemplo, Roy Pineda Castro, 93%. Ana Pineda, tanto por ciento, 90 y pico%. Y así los venía evaluando, ¿sí?, todos. ¿Sí? Hasta llegar a gente que al final tenía 70 y pico. Uh-huh. Entonces, ponga los 15 que tengan la nota más alta. Me decía otra persona, un abogado de San Pedro Sula. Me decía, mire, imagínese que vengan... Y como los 45 son calificados, porque por uh-huh. eso los pone la Junta ahí, uh-huh. Agarren los 45 nombres y los pongan en una tómbola uh-huh. y le den vueltas y que los 15 que salgan, esos son. Así de sencillo. Los políticos de este patio, conociéndoles el pelaje, no iban a permitir semejante albur. Pero ¿no le parece a usted de que si 45 son enteramente capaces y están seleccionados por eso, por su capacidad, por su honorabilidad, cualquiera que sea puede ser perfectamente magistrado? En los últimos, en las últimas horas ha trascendido la lista de los magistrados que son parte del acuerdo de los partidos políticos. Si quiere, veamos los nombres y los porcentajes de los que ya aparecen en la lista derivada de los acuerdos en el Congreso y luego me dan su opinión global sobre ellos. Ani Belinda Ochoa, 80.43%. Representando al Partido Nacional. Esto de representando es como irrespetuoso. Digámoslo de manera más, más elegante. Propuesta por el Partido Nacional. El siguiente, Daniel Cibrián Bueso, 74.70%. Actual fiscal general adjunto. Propuesto por la bancada del Partido Liberal. La siguiente próxima integrante de la Corte Suprema de Justicia, Francisca Villela Zavala, 79.05% a propuesta del Partido Oficialista. También está en esta fórmula la abogada Gaudí Alejandra Bustillo, 83.24% a propuesta del Partido Nacional. Ella es actualmente magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Enseguida, Isabela Bustillo Hernández, con 80.40%, también a propuesta del Partido Nacional de Honduras. Enseguida vemos el nombre de Luis Fernando Padilla, que obtuvo en la Junta Nominadora 80.40%, también a propuesta del Partido Nacional de Honduras. Don Mario Rolando Díaz, 88.28%, a propuesta del Partido Libertad y Refundación, actual juez de los Tribunales de Justicia de Francisco Morazán. Don Milton Danilo Jiménez Puerto, 82.75%, a propuesta del Partido Liberal, ex canciller de la República.
La abogada Odalis Aleida Nájera, también a propuesta del Partido Liberal, 84.96%. Doña Rebeca Raquel Obando, 79.39%, a propuesta del Partido Libertad y Refundación. Y el abogado Roy Pineda Castro, con 92.95% a propuesta del Partido Libertad y Refundación, que usted lo mencionaba, doctor Barrientos, el mejor calificado hasta el momento en los que vamos mencionando. Y enseguida, doña Rubenia Esperanza Galeano, con 85.47% a propuesta del Partido Libertad y Refundación. Doña Sonia Marlina Dubón, 85.78% a propuesta del Partido Libertad y Refundación. Don Wagner Vallecillo Paredes, con 73.78% a propuesta del Partido Liberal de Honduras. Y finalmente, don Walter Miranda Sabio, con 73.96% a propuesta del Partido Nacional. ¿Cómo los ven? Bueno, como decía el abogado Ávila, yo los conozco a todos. Y me enorgullezco, por ejemplo, de que ahí van Ani Ochoa, que es compañera mía en la Facultad de Derecho. Isbel Agustillo Hernández, compañera mía también ahí en la Facultad de Derecho. Gaudí Bustillo, compañera también ahí en la Facultad de Derecho. Y como le digo, todos son personas muy honorables, respetables. Wagner Vallecillo fue contemporáneo mío cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho. Y tengo los mejores conceptos de ellos. Uh-huh. Así que me complace, pues, que ellos vayan en esta selección. Al revisar nombre por nombre, ¿qué sensación le queda a usted, abogado Ávila? Bueno, como lo dije anteriormente, la mayoría de ellos los conozco personalmente, los he tratado, algunos de ellos compañeros, excompañeros de tribunal, de sentencia, don Mario Díaz, Rubén Díaz Galeano, Odalis Nájera, compañeros en el Poder Judicial, varios de ellos, algunos incluso que les serví docencia en varias ocasiones. Por lo tanto, pues creo que tienen los méritos para estar ahí. ¿Hay exalumnos suyos aquí? Sí, claro. ¿Usted empezó a dar clases siendo un niño, entonces? No, tengo mis años. Por supuesto. No, es que hay personas jóvenes ahí. Sí, sí, por supuesto. Hay personas jóvenes ahí. Por supuesto, sí. Lo entiendo bien. Entonces, he dado docencia tanto a nivel universitario como también en la formación de los mismos jueces, ¿verdad? Es decir, claro. A nivel de jueces de sentencia han habido distintas promociones. Yo formé parte de la primera promoción de jueces, de los jueces que son los juicios orales. Obviamente ya no estoy ahí y me tocó formar dos promociones de jueces ahí. Entonces, por lo tanto, por eso siento que si a estos jueces supremos, a estos magistrados supremos, se les deja ser independientes. Si ellos quieren ser independientes, podrán hacer una gran labor. Es del entendido que el Tribunal Supremo de la Nación es de repente no un órgano político, como muchas veces se cree que es para ir a hacer favores, sino que es el que marca la tendencia, el que nos va a generar jurisprudencia en todas las materias, en todas. Y no voy a decir especialmente en tales, sino que en todas, ¿verdad? Ahí. Entonces, hay profesionales con mucho, de buen calibre, si se quiere, utilizando esta expresión, uh-huh, académicos. Y obviamente yo esperaría definitivamente que haya una mejor calidad, que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no solo sean decisiones como las que hace muchísimos años, en el tiempo en que yo fui estudiante, ver una sentencia de una Corte Suprema de Justicia, prácticamente no decían nada. Es decir, para resolver un caso, simple y sencillamente copiaban el texto de las sentencias anteriores y terminaban diciendo no al lugar o sin lugar, sin hacer ningún razonamiento. Hace algún tiempo para acá, pues ya las sentencias son mejores, hay mejor producción, y yo esperaría de que hubiera una mejor calidad. Respóndame con un monosílabo. ¿La Corte Suprema de Justicia sigue en funciones o ya no, como dijo el diputado Redondo?
sigue en funciones. ¿La Corte sigue en funciones o ya no, como dijo el diputado Redondo? Sigue en funciones. Vamos a una pausa. Señores, explíquennos a nosotros los campesinos que vemos las cosas desde afuera. Ustedes que están dentro de la Casa de la Justicia de mi país, que diría el poeta Sosa. ¿Por qué quieren los partidos políticos tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia? Principalmente cuando en la Sala de lo Constitucional llegan recursos. Por ejemplo, recurso de inconstitucionalidad. Imagínense, por ejemplo, que quieran declarar inconstitucional el artículo que establece las prohibiciones de quién puede ser presidente de la República, y quieran reformarlo, así como reformaron lo de la reelección, la Sala de lo Constitucional, para el tema de la reelección de Juan Orlando. ¿Qué está aludiendo usted? Estoy diciendo de que en determinado momento, vía una sentencia, ya hay antecedentes que en el país se han aprobado situaciones como la reelección. ¿Es que acaso huele usted allá en lontananza, como diría el mismo abogado aquel que estábamos mencionando, que parte de la agenda de Libre es franquear el camino para un familiar? Podría ser perfectamente. Yo no lo descarto. ¿Por qué los partidos tendrían particular interés en mayoría de magistrados en la Corte Suprema, doctor Ávila? Bueno, en principio, lo que yo he visto es porque desde el inicio de la democracia en 1982 con la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando existía el bipartidismo, la idea era partido político liberal o nacional, si ganaba las elecciones era porque tenía que controlar el poder, los tres poderes del Estado. Y la historia así nos dice. Y obviamente, en algún momento, quien controlaba la Corte Suprema de Justicia era un determinado sector de un partido para intereses propios. En aquel tiempo se miraba para controlar de alguna otra manera las cuestiones económicas de ciertos grupos de poder. Sí. Con un tiempo, obviamente, la Corte Suprema de Justicia es importante para cuestiones de interés político, como bien lo dice el abogado. Cuando aparece la Sala de lo Constitucional, entonces ya... ya es más fácil de repente tener un control, ya no es lo mismo. Antes era una Corte Suprema de Justicia de 9 magistrados y había que tener un control de la mayoría de esos 9 magistrados. Luego, cuando se cambia al modelo que tenemos actualmente y las salas ya son independientes, entonces se considera que la Sala de lo Constitucional se considera la más importante porque es la que tiene el poder, porque es así. Y debe ser así de incluso poder hacer cambios en la Constitución mediante la interpretación que la propia Constitución de la República le da. Entonces, no es de extrañar que se piense que mediante una decisión de la Sala de lo Constitucional pueda incluso variarse el tema, como temas como periodo presidencial, etcétera, el mismo tema de la reelección que ya se dio, que son asuntos sumamente discutibles, ¿verdad? Generalmente nunca van a ser temas pacíficos en ninguna parte del mundo, pero que ocurren, ¿verdad? En Costa Rica, obviamente, se accedió el expresidente Óscar Arias Sánchez, un presidente laureado en el mundo entero, no solo en Costa Rica. Sí. Óscar Arias Sánchez es un hombre conocido en el mundo entero y accedió a un segundo mandato mediante una decisión de Sala Constitucional diferente a la que ocurrió aquí en Honduras. En Nicaragua también se dio cambios. Si no, mire usted, Bukele en El Salvador está haciendo también sus cambios precisamente para eso. Entonces, los poderes judiciales hoy día son utilizados para eso, porque la política se ha judicializado. En esta negociación para la integración de la Corte, ¿también se ha negociado la conformación de la Sala de lo Constitucional? Sin duda. Sin ¿Usted duda. Qué cree, doctor Barrientos? Evidentemente, esa fue la primera que negociaron. Y la otra que negociaron fue la penal. ¿Y cuáles son las resultas de esa negociación? Pues
¿Qué es lo que usted sabe? La sala tiene 5 miembros. Sí. Entonces, como decía el abogado Ávila, antes en el bipartidismo, el partido que ganaba tenía 3. Ahorita el Partido Nacional en esta sala tiene 3 y el Partido Liberal tiene 2. ¿En la actual? En la actual. ¿En la próxima cómo será? En la próxima van a estar 2-2-1. 2 libre, 2 el Partido Nacional y 1 el Partido Liberal. ¿Eso ya está acordado? Sí. ¿Qué hay en juego en estas negociaciones que los ciudadanos de a pie no sepamos? Bueno, en toda negociación, evidentemente, no es que van a ir de manera festinada a violentarle los derechos a las personas o a prevaricar o a emitir fallos que evidentemente vulneren la Constitución o las mismas leyes. No, de ninguna manera. Sino que muchas veces lo que se pretende es que en determinado momento usted pueda obtener la rapidez de un fallo o que en determinado momento usted pueda obtener algún tratamiento que vaya de acorde al partido político al que usted pertenece en el tema político, por ejemplo. Imagínese que, recuerde que en el pasado, en la Sala de lo Constitucional, revivieron partidos. Partidos que, según la ley electoral, debían de haber sido... Totalmente. Bueno, ahí también reviven candidaturas. Alcaldes que pierden elecciones y de repente con un fallo lo vuelven a reinstalar. O de repente alcaldes que se sometieron. Yo recuerdo un alcalde que se sometió a un sorteo, porque la ley electoral habla de que cuando empatan hay que sortear y tiraron la moneda y el alcalde dejó en amparo a la Sala de lo Constitucional. ¿Y allá? Declararon que el sorteo no procedía y ordenaron repetir la elección. Entonces, ese tipo de temática es la que principalmente se va viendo. Lo otro, viene y a un alto funcionario del Estado lo procesan por actos de corrupción y de repente pasa por todas las instancias y termina en un recurso en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Penal. Y ahí en la Sala de lo Penal anulan el juicio y ordenan que lo vuelvan a repetir. ¿La integración de esa sala de lo penal también se negoció? Pues también se negocia porque, mire, todas las salas son importantes, todas. Sí, de acuerdo. Pero las más importantes son la sala de lo constitucional y la penal, porque la penal es la libertad suya en la que está en juego. ¿En las reparticiones políticas también se ha negociado la presidencia de la Corte? Claro, la presidencia de la Corte es lo primero que se negocia. Lo otro es que la Constitución dice que el presidente de la Corte lo elige los propios magistrados, ya una vez electo. Sí. Entonces, habrá que ver ahorita si van a respetar los acuerdos, porque antes se cumplía con el mandato que se daba. ¿De acuerdo a los acuerdos, por así decirlo, quién será el nuevo presidente de la Corte? Pues, según los acuerdos, podría ser la señora Rebeca Raquel Obando. ¿Aunque Libre teóricamente tiene mayoría? No, ¿tiene minoría? No, Libre tiene nada más 6 magistrados. Muy bien. 5 el Partido Nacional y 4 los liberales. Entonces, si se unieran los nacionalistas con los liberales, tendrían 9 y ellos podrían ponerse de acuerdo y poner ellos al presidente. Si incumplieran el acuerdo. ¿Y el acuerdo cuál es entonces? El acuerdo es que la presidencia esté en manos de Libre y Libre propone que sea la señora Raquel. ¿Qué opinan de eso? Bueno, tradicionalmente el partido que gana el poder ha sido el que ha dirigido el Poder Judicial. Pero eso es una tradición bipartidista. Ahora recuerde usted que hay mucha desconfianza de los partidos tradicionales en Libre por la marcada agenda izquierdista que tiene. Entonces se le tiene un poco de reserva. Entre el Partido Liberal y Nacional nunca ha habido reservas, porque son partidos prácticamente con la misma tendencia de derecha. ¿Ustedes aprecian que realmente cuando se eligen magistrados afines a una ideología política, realmente eso se manifiesta en el diario vivir? Es decir,
si teóricamente hay una persona con tendencia conservadora y hay otra persona con tendencia liberal, progresista, en el campo de lo fáctico, ¿han visto ustedes en Honduras que en los cuerpos colegiados, en las instituciones colegiadas, los que se eligen de tendencia liberal defiendan su ideología, sean de tendencia liberal siempre, o les han visto, por el contrario, plegarse al oficialismo? Bueno, mire, si aceptamos que existen dos tendencias en el mundo y del derecho, y es, por ejemplo, ser conservador y ser liberal, en el sentido liberal progresista. Desde luego, así lo entiendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos es así, en los países europeos es así, obviamente, porque son los dos grandes, si se quiere, corrientes de pensamiento, ser progresista o ser conservador. Y los dos son buenos, y obviamente el problema son los extremos, ¿verdad? Ser de ultraderecha o de ultraizquierda son las grandes confrontaciones. Pero en Honduras eso no se ve, seamos realistas. Aquí hoy se habla, por supuesto, que dentro de los parámetros para entrar, para que la junta nominadora decidiera esos 45 nombres o de personas, un gran componente es que hayan sido respetuosos de los derechos humanos. Y eso se ha llevado con una idea de que la Corte Suprema de Justicia tenga una tendencia bastante liberal, en el sentido de liberal progresista que hay. Pero en todo este tiempo, yo esperaría de que fuera así. Cuando digo, ¿verdad?, ser liberal es ser respetuoso, ser progresista, por ejemplo, pro derechos humanos. Sí. Estamos hablando del tema de probablemente que mediante una sentencia de la Sala de lo Constitucional, o sino del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pueda decirse en determinado momento el matrimonio de personas del mismo sexo debe ser legal. Temas, por ejemplo, como de la eutanasia, temas complicados como, por ejemplo, del aborto en determinadas causales. Eso solo lo pueden hacer cortes supremas o tribunales supremos o salas constitucionales progresistas, definitivamente. Entonces, en otros países, en Estados Unidos y en los países europeos, eso se ve. Pero aquí las decisiones que vemos, que hemos visto hasta ahora, por supuesto, no van orientadas en eso. ¿Cuál es su parecer, doctor Barrientos? Precisamente a otros factores, ¿verdad? Políticos especialmente. Lo entiendo perfectamente. Doctor Barrientos, ¿usted comparte ese parecer? Sí, sí lo comparto. Mire, evidentemente aquí se da una aplicación irrestricta de la norma. Nosotros estamos basados en un sistema que se llama de los jueces son boca de ley. Uh-huh. Ese es un sistema implantado en la Revolución Francesa, en la cual antes el rey determinaba o interpretaba a través de sus cortes cómo debía de fallarse un determinado conflicto entre los intereses de dos sujetos. Sí. Sin embargo, con la Revolución Francesa creando el concepto de que la ley va a ser la única que va a dirimir los conflictos y ya no va a ser la voluntad particular del gobernante, lo que hacen los jueces es únicamente aplicar la ley. Hay un problema penal, se van a lo que dice el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales. Hay un problema civil igual, un problema laboral igual. El único lugar donde hay lugar a disquisiciones de tipo progresista y no ideológico de izquierda o de derecha en la Sala de lo Constitucional, donde ahí de repente los temas que decía el abogado Ávila de aborto, igualdad, por ejemplo, genérica, de sexos, matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, que son temas que yo no los veo como temas jurídicos, sino que más bien son temas de tipo moral, de tipo religioso. Son los que pueden ir ahí, pero no bajo una óptica de izquierda o de derecha, sino que meramente una óptica progresista, liberal. Uh-huh. Ahora, donde sí yo veo que hay una polarización en cuanto al interés, bien sea de izquierda o de derecha, es en el tema político. Y en ese tema político es donde se tiene temor
de que la gente que tiene simpatías con el socialismo del siglo XXI pueda a través de, no a través de la sala civil ni de la sala penal, a través de la sala de lo constitucional, en determinado momento replicar, por ejemplo, lo que pasó con el tema de la reelección. Le voy a contar algo. Fíjese que cuando usted lee los considerandos de la sentencia que viabiliza la reelección de Juan Orlando Hernández, tienen la desfachatez de poner ahí en los considerandos que la reelección es un derecho humano. ¿Habrá visto usted un derecho humano la reelección, cuando uno de los principales fundamentos de los derechos humanos es que los derechos humanos son universales? ¿Y a mí qué me importa la reelección si yo en la vida he sido presidente de Honduras? Y usted tampoco, ni usted. Sin embargo, eso pusieron ahí en los considerandos, que era un derecho humano. Hay que ir a reclamarlo lo más pronto posible. Le voy a contar algo más. Usted sabe que el Tribunal Constitucional de Bolivia viabilizó también la reelección cuando estaba Evo Morales. Ajá. Y sabe usted que cuando usted lee la sentencia de la sala del Tribunal Constitucional de Bolivia, usted ve, porque eso, ahora exportamos ese tipo de cosas, la sentencia es igualita a la de aquí, y también dicen que la reelección es un derecho humano. Señores, les aseguro que esta es la última vez que interrumpo esta riquísima plática, os lo prometo. 2 minutos y estamos de regreso con ustedes, hablando con hechos a través de TV Azteca Honduras. ¿Esta botella es mía? Sí, por supuesto. En este último segmento, asuntos espinosos y de opiniones políticas, a ver si nuestros invitados quieren mojarse. Asuntos espinosos. ¿Creen ustedes que en la nueva Corte Suprema de Justicia está por debajo de las negociaciones la agenda de la constituyente? Bueno, podría ser que este es un tema que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, y acuérdese, y esto lógicamente no es nada desconocido, de que uno de los temas del Partido Libre antes de ser gobierno es una lucha por una constituyente. Eso no lo han negado de ninguna manera. Para llegar a una constituyente, pues se puede llegar a diferentes formas. Se puede hacer mediante un plebiscito, plebiscito especialmente, ¿verdad? ¿Sí? Una consulta de otra manera. Pero de repente podría ser que se utilice el canal de la Corte Suprema de Justicia, como lo había dicho anteriormente, y ha sido una moda en los países latinoamericanos eso de acudir a la Corte Suprema de Justicia para que haga alguna interpretación y esa viabilice esa situación. ¿Y la extradición? Bueno, el tema de la extradición es un tema realmente que sí debe ser revisado, obviamente, y yo lo veo así y yo lo voy a decir, ¿verdad? Yo soy de las personas que desde hace mucho tiempo yo no miro con buenos ojos que un país que dice ser soberano tenga que permitir, o sea, mostrarse incapaz de poder juzgar a sus similares, si quiere, a sus ciudadanos, y tener que decirle a otro país haga lo que yo no puedo hacer. Desde ese punto de vista, es un tema de que muchos países en el mundo lo han hecho. Generalmente son países con sistemas de gobierno débiles que han fracasado y por lo tanto recurren a esta excepción. Pero el principio de soberanía hace, por supuesto, que usted manda en su casa. Eso es como que usted sea incapaz de gobernar su propia casa y venga su vecino de al lado y le diga, mándeme a su muchacho o a su niña. Que yo me voy a sacar la faja para ponerlo en orden. Entonces, ¿qué padre de familia sería usted? ¿Cómo se miraría? Entonces, yo pienso de que eso es un tema que en su momento debe ser revisado y es correcto que se haga, ¿no? ¿Usted, doctor Barrientos, cree que extradiciones y constituyente van en el paquete? Bien, no creo tanto las extradiciones, porque generalmente los pedidos de extradición son por temas que tienen que ver con narcotráfico, con terrorismo o con criminalidad organizada. Solamente
por esas causas establece el artículo 101 de la Constitución que pudiera haber. En todo caso, para reformar esos preceptos, la Corte no puede y tendría que hacerse a través de una reforma constitucional en el Congreso. Y lo que sea una dificultad en el Congreso, porque no logra el Partido Libertad y Refundación la mayoría calificada, ahora lo estamos viviendo. ¿Cree usted que el partido oficialista lo intente a través de la Corte Suprema? Lo intenta, pero lo intentaría, sí, no me cabe la menor duda de que lo pueden intentar, pero a nivel de la Sala de lo Constitucional. Uh-huh. Ahí lo van a intentar y van a tratar, si no, lo van a llevar al Pleno. Pero que lo van a intentar, lo van a hacer, si eso forma parte de su plataforma política. ¿Usted cree que venga una Sisi? No, no creo que venga. ¿Y usted, doctor Ávila? Tal como fue una propuesta del nuevo gobierno y obviamente fue lo que llevó de repente al Partido Libre, a la Alianza el Libre Salvador Narrala a triunfar en las elecciones de noviembre de 2021, pero todo indica que se ha empantanado y aseguran que va a venir esa Comisión Internacional contra la Impunidad, pero no se ve tan cerca. ¿Cómo evalúa la gestión que el Congreso de la República ha hecho de este proceso de selección de nuevos magistrados? No ha sido tan viable. Sin duda, ya la confrontación de varios grupos parlamentarios en el país ha hecho que haya sido más difícil que antes. Era más fácil que dos partidos políticos se pusieran de acuerdo que tres o cuatro, y obviamente los intereses políticos son los que han marcado la diferencia. Y desde su ventana, ¿cómo se ha visto esta gestión de la directiva del diputado Redondo sobre el tema de la elección de nuevos magistrados, doctor Barrientos? Mire, yo siempre he considerado, y gran parte de la opinión pública también, de que el presidente del Congreso, como tiene que lidiar con diversas fuerzas políticas, porque es muy raro que en Honduras un partido alcance mayorías calificadas, ¿sí? Tiene que ser una persona tolerante, tiene que ser una persona buen negociador, ¿sí? Tiene que ser una persona conciliadora, y este señor es todo lo contrario. Él es intolerante, no es conciliador y sobre todo no tiene liderazgo. Y como no tiene ni liderazgo ni de su propia bancada, entonces, mucho menos para que pueda influir en las decisiones. De hecho, para el tema de la Corte, él no negoció, sino que lo tuvo que hacer Manuel Zelaya Rosales por la incapacidad que él tiene de manejar el tema de la agenda legislativa. A los nuevos magistrados, ¿quién debe juramentarlos? Yo creo que debe ser un juez natural, porque esa junta directiva, la junta directiva completa actual, es ilegal. ¿Usted qué dice, doctor Ávila? ¿Quién debe juramentar a los nuevos magistrados? Bueno, mire, si acepta que el Congreso está participando y va a elegir a los nuevos magistrados, entonces debemos aceptar que sea la junta directiva quien los juramente. Va a elegirse nuevos magistrados del Poder Judicial. Ustedes son usuarios de ese sistema. Me han dicho esta mañana que algunos de los nuevos integrantes que potencialmente elija el Congreso de la República en las próximas jornadas han sido sus amigos, sus compañeros de foro y hasta sus alumnos en las aulas universitarias. Al fin de cuentas, son hondureños que tendrán una grandísima responsabilidad. En su condición de usuario de ese sistema, doctor Ávila y doctor Barrientos, si tiene frente a usted a estos 15 profesionales en el punto cero para emprender una andadura de 7 años que supone la grave importancia que supone, en un minuto, ¿qué puede decirles? ¿Qué puede pedirles? ¿Qué puede recomendarles? Bueno, yo creo que tienen la enorme oportunidad como profesionales del derecho, como miembros del foro hondureño, como ciudadanos, para demostrarle a la nación hondureña que son diferentes a los demás. Para la administración de justicia, obviamente, hacer bien las cosas, ser independientes y brindarle a los usuarios aquellas soluciones que realmente todos los días se demandan.
esas 15 señorías están frente a usted a la hora de comenzar su jornada de 7 años. ¿Qué quiere decirles? ¿Qué quiere recomendarles? ¿Qué quiere pedirles? Que realmente respeten la majestad de su cargo. Es el top de la escala judicial. La persona que llega ahí debe de demostrar total independencia, neutralidad y sobre todo posesionarse de su cargo. Sentir que realmente son magistrados y no dejarse en ningún momento amilanar por ninguna presión. Tampoco permitir que llegue alguien y trate de ofender su cargo ofreciéndole canonjías o amenazándolo para que haga o deje de hacer tal cosa. Uno tiene que darse su lugar y yo creo que si lo hacen desde un principio van a pasar a la historia. Señores, les agradezco mucho su presencia aquí. Me he sentido muy cómodo escuchándoles. Hemos aprendido mucho y les deseo muchísimos éxitos y ojalá regresen cuando así lo estimen conveniente. Muchos éxitos a usted, don Darío, en este programa, en este nuevo formato de su programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Barrientos. Gracias a usted por su gentil invitación y éxito. Les deseo lo mejor. Regresen cuando quieran. Quedan citados en legal y debida forma. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora y siempre por TV Azteca Honduras. ¡Feliz día, Honduras!